Se viene la selección italiana, atención, robaron la pelota. Puede venir el pase al medio del número 3, la tira Turicchi al medio, está gol. Gol italiano, apareció el número 8 para buscar la pelota el goleador Cesare Casadei. Qué bien que llega este chico a pisar el área siempre. Pisando el área mayor, repegó derecha, frontal al arco, abrió el pie derecho y la metió en el ángulo superior izquierdo. Un golazo para la selección italiana. Pasa a ganar por 1-0 en 12 minutos, Pablo. Un golazo, como tú lo decías, un remate estupendo. Abrió el pie, cara interna, arriba contra el ángulo superior izquierdo del portero Kim. Verdaderamente una pelota muy peleada sobre el sector lateral. Derivó al medio, entró limpito de frente, con la cabeza levantada. Casadei miró dónde colocarla, la puso en el ángulo. Italia, que era más, que jugaba mejor, se pone justificadamente en ventaja. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer. Acaba saliendo la selección coreana. Está Desplanques. Veremos cuál es la resolución de este penal para Corea. Ya le acomodó el número 8, el capitán. Ahí está Willy para pegarle. Corta carrera de 3-4 pasos. Otra vez el argentino. Viene a hablar con defensores y atacantes que no se adelanten, cosa sabida y recontra sabida, pero reiterada y muy reiterada por los árbitros. Hay penal para Corea que lo puede empatar en el arco del Amsterdam, tomando como referencia el centenario. Pita el argentino, va a llegar el número 8, pita el árbitro. Todavía toma aire, se toma su tiempo, ahora sí, arranca pierna derecha. ¡Gol! Coreano, apareció Bulli, le pegó notable, el arquero voló muy bien Desplanques contra el vertical derecho, pero la pelota iba colocada de forma magistral, pegada al palo derecho a media altura, pesó la parte interna de la red para meterse en el fondo del arco, y a los 22 minutos del primer tiempo, empata Corea, y creo yo que sorprende el seleccionado asiático a varios, por lo menos a este relator. Corea 1, Italia 1. Y a mí también me sorprende, Bruno, porque los méritos los hacía Italia, realmente hasta como para aumentar en el tanteador. Buena ejecución de Lee, fuerte, a un costado, adivinó el guardameta, pero un remate esquinado y fuerte es difícil siempre para cualquier portero. Empata Corea, no aparecía por ningún lado la posibilidad para el equipo asiático. Una falta, un pisotón en el área, una buena ejecución y están como al principio. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer. Bueno, están empatando. Está hablando también Turicchia. Está el número 20, me parece que lo dejan el número 20. Le va a pegar el número 20 de la selección italiana para rematar el penal. Atención, está para tirar Pafundi. Le puede pegar Simone Pafundi. Italia y el zurdo para buscar el pasaje a la final de la Copa del Mundo. Le va a pegar Pafundi, la pelota menos de un metro, apenas inclinado a la derecha de la media luna. El tiro libre para Italia, que busca el gol de la victoria y el pasaje a la final de la Copa del Mundo, la final de la Copa del Mundo del próximo domingo. Ahí está Pafundi, va a tirar, regala mucho el palo izquierdo el golero coreano, regala demasiado el palo izquierdo el golero coreano. Le va a pegar Pafundi, pita el argentino, va Pafundi, va. Italiano, señoras y señores, una bala blanca impresionante, a punto y tiró la bala blanca arriba contra el vertical izquierdo, regalaba mucho el palo el arquero, dejaba muy libre el palo el arquero, dejaba muy suelto el vertical izquierdo y la pelota fue contra ese palo, quedó parado el portero Kim, el remate llevaba precisión, llevaba violencia, se metió prácticamente en el ángulo superior izquierdo. Italia, a falta de 5 minutos para el final del partido, encuentra el gol de la victoria y el pasaje a la final de la Copa del Mundo. Italia 2, Corea 1, un golazo de Simone Pafundi.
un remate espectacular, verdaderamente muy bien colocado el balón por Pafundi, que recién había ingresado cuando Corea hacía pesar el físico. Italia encuentra una falta al borde del área. Pafundi, fresquito, recién ingresado, de zurda, se perfiló bien, regaló mucho el palo el golero, pero la colgó en el ángulo. Poco podía hacer el coreano para llegar sobre ese sector. En el final, Italia, cuando se desvanecía en sus intenciones, cuando la energía empezaba a faltarle, cuando Corea reaccionaba en un tiro libre con un remate espectacular, está obteniendo el pasaje a la final. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer. ¡Qué golazo de Pafú!